Ohio. Todo el lugar resuena con la energía que dejó la obra inacabada del viajero. Con razón los guardianes lo consideran un santuario. Ahora que Kate ha vuelto, solo nos queda encontrar a Ikora, recomponer la vanguardia y derribar al omnipotente. De todos los lugares que he visitado desde mi renacimiento, aquí es donde vuelvo. El último lugar tocado por el viajero. Busco respuestas. Y aquí estoy, todavía sin nada. Ikora, Zavala está creando una resistencia y cree que... ¿Qué sentido tiene resistir si solo vosotros podéis sobrevivir? Creo que Ghoul, esa criatura, sabe que el viajero bendijo este lugar. Creo que envió a su Legión Roja a encontrar algo que nunca serán capaces de comprender. Y creo que seguirán profanando todo lo que consideramos sagrado. Salva este lugar, por favor. Es nuestra última oportunidad. Las naves de la Legión Roja entran y salen sin parar desde que llegué. Tenemos que averiguar qué hacen. Infíltrate en esa base. Mira al cielo. ¿Qué es eso, Ikora? Energía. La energía del viajero. ¿Qué es lo que han hecho? Es culpa mía. Yo pude haberlo impedido. Ikora, no hubieras podido. No sin tu luz. Soy más que mi luz. Pude haberlo intentado. Era mi deber. Pero después de tantos años muriendo y resucitando, el viajero me ha dejado con una sola vida. Y temo perderla. Eso podría ocurrir igualmente. Ghoul tiene un arma que puede destruir el sol. ¿Qué? ¿Para qué quiere destruir lo que ha luchado tanto por conseguir? Infíltrate en la base. Las respuestas deben estar ahí. La Legión está empaquetando cosas. Averigua qué están transportando. Cualquier información nos servirá. A nadie. Sigue buscando. No parece lógico que los Cabal inviertan tanto en una base solo para abandonarla. Nos acercamos a un gran taladro. ¿Una perforadora? ¿Están extrayendo la energía del viajero? No, no es luz. No puede otorgar la bendición del viajero, ni a mí ni a Ghoul. O tal vez sí. Ikora.
¿Qué ves? No lo sé. Grietas dimensionales. Algún tipo de magia. Los poseídos. ¿Qué eran esas cosas? Los poseídos, un ejército vacío de almas robadas. Siempre se sentirán atraídos por la energía del viajero. Ya no son caídos ni cabal. Un dios de la colmena los cambió con los poderes oscuros que robó. Espera, ¿acaso Ghoul piensa hacer lo mismo, pero con la luz? Debe de ser eso. Debe de estar extrayendo los restos de la energía del viajero para convertirse en portador de la luz junto con la Legión Roja. Si tiene éxito, se volverá inmortal, imparable. Tenemos que decírselo a Zavala. Nos vemos fuera. ¡Alerta de colapso aéreo! ¡Algo ha atraído a los poseídos aquí! ¿A Shermir? ¿Eres tú? ¿Qué más da? Los poseídos están minando la energía de la luna. A menos que alguien lo impida, ¡Ayo va a implosionar! No podemos perder este lugar sagrado. Haz lo que debas. Detén a los poseídos. Parece que los poseídos están conjurando algún tipo de portal. ¡Detenlos! Esos gusanos descerebrados intentan invocar hasta el último de sus amigos espectrales para devorar esta luna. ¡Ah!
Listo, creo que hemos cerrado el portal. Entonces, ¿por qué sigo viendo una dispersión anormal de neutrinos? Espera, vamos a mirar más de cerca. Parece que no lo hemos cerrado. ¡Ah! ¡Arreglad este desastre, insensatos! Portal cerrado, todo despejado. Ikora, sé que este lugar es importante, pero... No hay nada para mí en Ayo. Me queda una vida. Y la sacrificaré sin dudarlo para detener a Ghoul. Vámonos. No te precipites. Ikora, tenemos que hablar. Y en cuanto a vosotros entrometidos, tengo un par de cosas que deciros.